¿Qué tal? Aquí estamos nuevamente en vivo y en directo del mercado aduanero del Cañón. Es una jornada totalmente lluviosa, diluvió hace apenas minutos nuevamente, ha sido totalmente encapotado, ha descendido la temperatura, última ronda de negocios de la semana. Por supuesto que no puedo dar el cierre porque faltan dos firmas consignatarias, de las cuales una encierra 900 cabezas y la otra 1000 cabezas. Así que estaremos atentos porque hay lotes especiales en ambos remates. Hasta el momento 7.984 vacunos ante una demanda interesada, selectiva, la hacienda chica de consumo y la novillada ya está en los valores del día miércoles. Es más, en algunos casos hay mejor salida, más ágil y fluida por la falta, la carencia, la ausencia de esos conjuntos. La vaca muy firme, muy cara, muy buscada, muy pedida, 100, 150, 200 pesos por encima de los valores del día miércoles, sobre todo la conserva inferior fundida con papeles apta china. Amigos televidentes de Chacra, estamos en vivo y en directo para todo el país. Más de 9 millones de dólares, países limítrofes, Uruguay, Paraguay, Bolivia y cable operadores de toda la República Argentina, como les decía, Claro TV, DirecTV y Flow. Novillos hasta 440, 450, 460, 470 kilos se pagan por ahora entre 1.800 y 1.950 pesos con topes de 1.080, 2.000 y 2.070, mientras que hay de 485, 490 y 500 kilos, 1.850, 1.950 y 2.000 pesos. Novillitos medianos hasta 390 kilos se venden de 1.950 a 2.100, topes por hora 2.150, 2.180, pero hay 2.200, varios lotes y 2.230 por ahora como máximo absoluto, mientras que por pesados hasta 430 kilos se negocian entre 1.900 y 2.000, con tope de 2.050, 2.070, pero hay 2.150 y 2.180 pesos. Hay un 2.200, pero están en el límite. Para mí van a dar medianos, hay que esperar la pesada definitiva. Vaquillonas medianas hasta 390 kilos se venden entre 1.900 y 2.000, todo por ahora, con topes de 2.020, 2.050, 2.100 y 2.140, en tanto por pesadas hasta 430 kilos, muy buscadas, 1.950, 2.000 y 2.240 pesos. Una revisión muy conocida que rinde muy bien en el gancho. El ternero, tanto macho como hembra, entre 2.100 y 2.200, máximo por ternero 2.250, 2.260, pero hay 2.300, 2.320 y 2.420 pesos, mientras que por hembritas los máximos hasta ahora son de 2.220, 2.230 y 2.250 pesos. Pero atención, que apareció un lote recién vendido a 2.400 pesos, lo que les decía, esos casos puntuales de hacienda liviana que no hay, se compite fuertemente para poder adquirirlo. La vaca con más de 430 kilos, entre 1.400 y 1.450, tope de 1.480, 1.500, pero hay 1.600, 1.650 y 1.700 pesos con quilaje de vaca, físicamente vaquillona. Conserva inferior fundida con papeles, apta china, muy firme, 900, 930, 950. Me decían algunos operadores que en 800, 850 no pueden comprar absolutamente nada, y ese es el top que tienen ellos, porque por supuesto tiene un límite la exportación. La conserva buena 970, 990, 1000, manufactura consumo regular 1020, 1030, 1050. Por ahora no hay operaciones en el renglón toros. Hablando de operaciones, lo está haciendo Chicago, trigo 220 dólares y medio, maíz 173,25, soja cae 2 dólares, 425 dólares con 75 centavos por tonelada. Para todo el país, Chacra Televisión presente en el mercado granero de Cañuelas y por mi intermedio para toda la Argentina, países Uruguay, Paraguay, Bolivia, más de 9 millones de hogares, Claro TV, DirecTV y por supuesto Flow. Nos reencontramos la semana próxima. Desde ya muchísimas gracias por seguirnos en esta pantalla brillante que crece día a día. Buen fin de semana. Alejandro Canepa para Chacra TV.